Para yo ver la gloria de Dios, ¿qué tengo que hacer? Para ver la gloria de Dios, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Cuántas veces cuando estamos en un problema y dices, Dios, si hubiera estado en tu casa? O le dices, Señor, si estuvieras conmigo sería diferente. Pero te tengo buena noticia. Dile que está a tu lado, hay buena noticia. No, no, háblale que está a tu lado, hay buena noticia. No solamente Jesús es del pasado, Él es el presente y Él es el futuro. ¿Cuántos pueden dar fuerte palma al Rey de Reyes? Y cuando comienza Jesús a hablar ahí con Marta y dice, Señor, y Jesús le habla a Jesús, dice, tu hermano resucitará. Jesús le dice a Marta, tu hermano, no te preocupes, hay buena noticia, yo puedo resucitarlo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ya las cosas perdidas? Cuando lo ves de que ya no hay solución, dice, ni por allá, ni con María, ni con Juana, ni con Don Chepe, no hay solución. Solamente te queda un camino y es Jesús. Y Jesús te responde y le dice, mira, no te preocupes. Dile que está a tu lado, no te preocupes. No, 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 háblale, háblale ahí, ahí con vos. Dice, no te preocupes. Todo lo que has perdido, no, no, háblale, todo lo que has perdido, lo recuperas. Jesús le habla ahí a Marta y le dice, y Jesús dice, tu hermano se resucitará. Y Marta sabía de la Biblia y le dice, sí, Señor, yo sé que sí se va a resucitar, dijo. Se puso contento, amén, dijo. El problema de que Marta estaba hablando del día final. ¿Cuánto de donde nosotros de que cuando Dios te dice, yo lo puedo hacer, dice, sí, Señor, yo sé que tú puedes, pero a lo mejor el año que viene? O de pronto la relación, cuando dice, mira, Señor, mira esta relación, yo lo restauro. Sí, yo sé que, Señor, lo haces, pero no conmigo. ¿Cuántos tenemos la mentalidad equivocada? Y le dice, Señor, cuando Jesús le dice, tu hermano resucitará, Él está diciendo de que todavía hay solución. Cuando Jesús le habla y dice, tu hermano sí se va a resucitar, Jesús le está diciendo, déjamelo a mí. ¿Y sabes qué responde? Sí, Señor, yo sé en el día final, ella está diciendo de que yo ya estoy acabado, ya no veo la solución. Sí, yo creo en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros hoy leemos la palabra, escuchas la palabra, pero aún así no logras ver lo que se llama fe? Creer lo que todavía no sucede, creer todavía lo que le está pasando, pero creyendo de que algo bueno viene, amén. ¿Estamos aquí? Y Jesús le dice, pero si yo soy la resurrección. ¿Cuántos de nosotros hemos andado buscando soluciones? Vas por allá y dice, mira, mira, quiero que me leas la mano, a ver si va a haber solución. Y con todo respeto, hermano, muchas veces nosotros somos tan ignorantes, digo, ¿verdad? Vas con la otra persona que está más ciego que tú y le dices, léeme la mano. Y dice, viene una mujer alta, rubia, eso sí va a ser para ti. Pero si me traes $1,000, voy a hacer que cambie por otra mejor. Y pregunto yo, si los que leen la mano, si supieran leer. Mira, hay un muchacho, dice, y va y dice, mira, quiero que me leas la mano porque yo quiero ganar el número de la lotería y que me lo des. Bueno, si me das 5,000, te lo garantizo que vas a sacar el número. Y digo, otro. ¿No crees que si el brujo supiera leer los números y él va y juega la lotería? Hello. ¿No crees
que la solución que él te está ofreciendo, dice, ¿cómo vamos? O sea, no entiendo la lógica aquí. ¿Cómo el brujo te va a dar el número de la lotería, que son 20 millones de dólares, y él quiere siendo pobre? ¿Por qué él no la agarra entonces? El problema es que te quiere los $1,000, pero él está más ciego que tú. Pero los $1,000 te va a costar un mes de trabajo. Y ese es el propósito del diablo. Te va a engañar y dice, no, tráeme otros 1,000 y vas a ver, tráeme otros 1,000 y te vas a ver. Y Dios te está diciendo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, y todo aquel que cree y verá la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte palma al Rey de Reyes? Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Y cuando, y le dice, yo soy la resurrección, escucha al final, y dice, yo soy la resurrección, le dijo Jesús. Y Marta aún sigue todavía negativa y dice, Señor, yo creo que tú eres el Dios, dijo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado, dijo. Todo suena bonito, pero yo sé que estás hablando el día final. ¿Qué tal si nos ponemos bien esta noche? Y Jesús le ofrece la solución de su problema. Jesús te vuelve a decir lo mismo. ¿No te he dicho que si creyeras y verás la gloria de Dios? Jesús te ofrece la solución. ¿Qué nos ofrece Jesús? ¿Qué nos ofrece Jesús? ¿Cuándo? No. Otro dice, yo sé que hay solución, pero tal vez el año que viene. Yo sé que Dios hace cosas, pero al mi vecino. Jesús te ofrece la solución hoy. Esa es la buena noticia. Sí, Señor. ¿Pueden apagar la luz ahí, por favor? Muchas veces sabemos de la Biblia, pero no creemos en él. Y lo que Jesús enseña es de que no es que sepas toda la Biblia, pero hay una cosa que se llama fe, y fe es creer en él, que él sí va a cambiar. Él va a cambiar la solución, él va a cambiar donde tú estás. El diablo solo te usará hablando del pasado. El diablo se va a levantar contra ti y te dice, si hubiera, sí, claro, Jesús da la solución, pero eso ya pasó. Quizá ya perdiste tus hijos, ya perdiste la esposa, ya perdiste el negocio, ya perdiste, yo no sé. Y comienzas a clamar y dice, y el diablo se levanta contra ti y te habla al oído, sí, claro, Jesús da la solución. Pero si hubiera estado, eso ya lo perdiste. Y Dios te dice en esta noche, si tan solo creyeres, y lo haré ahora. ¿Cuántos quieren recibir lo que hayas perdido? ¿Cuántos quieren recibir lo que hayas perdido? Yo recibo hoy lo que he perdido, y lo recibo porque creo en el nombre de Jesús. Pero tienes que comenzar a creer. La palabra clave que le dio aquí a Marta dice, si tan solo creyeres y verás la gloria de Dios. Y no te opongas como ella se opuso. Le dijo a Lázaro, le dijo cuando ella va a la tumba y dice, Señor, ya huele mal, dijo. Jesús le dijo, no vine a oler a Lázaro, yo vine para levantarlo. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí y levántate. Yo me imagino a Lázaro y todo atado ahí como una momia, que le dicen, ¿verdad? Porque dice la Biblia que estaba amarrado ahí la cabeza y los manos. Jesús no está interesado. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Olía bien o no? No, ¿a poco se están leyendo la Biblia? Lázaro estaba bien aperfumado, ¿sí o no? Lázaro estaba bien aperfumado o no.
¿Cómo olía Lázaro? Mal. ¿Cómo huelen tus problemas? ¿Cómo huelen tus problemas? Mal. Pero Jesús te está diciendo: yo no vine a oler tus problemas. Yo no vine a oler a Lázaro. A Lázaro huele como muerto, ya está podrido, pero no vine a eso. Yo vine a resucitarlo. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Y le dice: mira, yo no vine a ver a Lázaro. Yo no vine a darle un abrazo ni tampoco, sino que solo le vine a resucitarlo. Si quiere que le dé un abrazo, por lo menos báñelo primero. A lo mejor Jesús dijo eso. Pero la Biblia dice que olía mal. Tu problema, escucha esto, tu problema huele. Si tú estás en las drogas, ¿cómo huele? Si has perdido tus hijos, ¿cómo huele? Mal. La relación entre parejas, ¿cómo huele? Mal. Pero está en ti de quedar allí. Y Dios te está diciendo: yo no vine a olerlo, yo vine a resolverlo. ¿A qué vino Cristo? A resolverlo. Levante tus manos en esta noche. Señor Jesús, dile una vez más: Señor Jesús, oh sí, Señor, en esta noche, Señor, en esta noche, Dios va. ¿Cuántos quieren recibir lo que hayas perdido? Vamos a recibir lo que hemos perdido. Yo no sé si el diablo te ha robado la familia, te ha robado la esposa, te ha robado los hijos, te ha robado tu trabajo, te ha robado ahí la familia, te ha robado ahí negocio, te ha robado, yo no sé, el ministerio, te ha robado ahí un llamado, te ha robado ahí el talento que Dios te dio. Yo no sé qué cosa el diablo te ha robado. Pero Dios te está diciendo en esta noche: yo quiero restaurarlo, yo quiero que lo recibas, yo quiero que lo avivas, yo quiero que te levantes, yo quiero que te levantes y que comiences a exaltar alabanzas, porque es solamente aquel que merece toda la honra y gloria. ¿Qué tal si comienzas a clamar? ¿Qué tal si comienzas a clamar? Dile: Señor, yo recibo lo mío. Yo recibo lo mío. Lo que he perdido lo voy a recuperar. Lo que he perdido se va a resucitar.